Hola, soy Julia Pascual y con este vídeo os quiero explicar el problema del vomiting, de la bulimia nerviosa. Bien, imaginaros que una persona quiere adelgazar y no lo acaba de conseguir porque siempre intentando adelgazar acaba comiendo más de la cuenta. Esa persona un día decide que se siente muy mal de haber ingerido tanta comida y decide probar de vomitar. En ese momento que va a vomitar, siente un asco increíble y se siente fatal de haberlo hecho, pero al cabo de un tiempo se siente aliberada y bien al pensar que esa comida que ha ingerido en grandes cantidades no le ha engordado. Pues bien, esa persona, al sentir luego un refuerzo, puede provocar que cada vez que haga atracones y por lo tanto coma demasiado de la cuenta o que ella perciba que come demasiado, volver a utilizar el vómito. Cuando la persona reitera el comer y vomitar demasiadas veces, hemos visto desde la terapia breve estratégica que esto acaba siendo como una dinámica del amante secreto. Es decir, imaginaros que empiezas a pensar qué comida te gustaría ingerir en el día de hoy. Te empiezas a imaginar los bollos, el chocolate y tal. ¿Cuándo lo podrás comer? Primero hay la fase como de excitación. Luego las personas irán a buscar esa comida o a prepararse. Luego hay la fase de consumación. La persona encuentra ese amante secreto que ha estado deseando todo ese tiempo, se lo encuentra, se lo consume, lo devora totalmente a ese amante y luego hay la última, que es la fase del vómito, la fase de la descarga, que es la fase del máximo placer. Es decir, las personas que padecen bulimia nerviosa o vomiting mantienen esta dinámica porque están presas del placer que conlleva comer y vomitar. Un placer tan grande que es muy difícil de dejar. Encontramos como dos tipos de vomitadoras, ¿no? En nuestros estudios de intervención hemos visto que hay dos tipos de vomitadoras y por lo tanto en estos dos tipos de vomitadoras utilizamos protocolos diferentes de intervención. Jamás el protocolo es siempre igual para cada una. Siempre hemos de estudiar la idiosincrasia y la individualidad de cada caso. Cada terapia es como un vestido a medida para cada persona. Pero encontraríamos esa persona que vomita, es una transgresora que le llamamos arrepentida, que cuando le explicamos bien cómo ha construido el problema y cómo funciona, en breve, al darle la primera prescripción, en el cual la primera prescripción es darle un contrarritual, le decimos que desde hoy hasta que nos volvamos a ver podría vomitar todo lo que quiera, pero antes de vomitar deberá de esperar un espacio de tiempo, el espacio de tiempo determinado que le vamos a dar, ni un minuto más ni un minuto menos, luego correr a vomitar. Si la persona vemos que realmente es colaboradora en el tratamiento y consigue mantener ese contrarritual, ese espacio de tiempo entre comer y vomitar, estaría en este tipo de vomitadora y nos garantizaría un recorrido terapéutico distinto a la persona, al paciente, que cuando le damos la primera indicación de que entre comer y vomitar ponga un espacio de tiempo sin ingerir nada de alimentos ni agua antes de volver a vomitar, si la persona no lo puede hacer, diríamos que es una vomitadora complacida. Y por lo tanto, en este caso de vomitadora, lo que le vamos a ayudar es que no esté siempre perdiendo el control buscando el placer. Es decir, que normalmente encontramos que entonces son perfiles de personas que son unas grandes buscadoras del placer ilimitado. Y eso les ocasiona también muchos problemas en su vida diaria. Le ayudaremos a que se dosifique este placer y de esta manera encuentre más placer si hace falta en comer y vomitar, pero que cada vez lo vaya reduciendo más hasta su eliminación. Las personas que padecen bulimia nerviosa o vomiting, primero de todo les vamos a ayudar a quitar esa compulsión de comer y vomitar. Luego les ayudaremos a que mejoren la relación que tienen consigo mismos.
la relación que tienen con la comida, que ya lo hemos hecho al principio, luego la relación consigo mismo, la relación que establecen con los demás y revisaremos también la relación que establecen con su entorno, con su mundo. Bueno, si os ha gustado este vídeo, pues me encantaría si pudierais hacer algún comentario aquí abajo en el canal YouTube y luego si queréis más información, pues todo lo podéis consultar en mi página web, juliapascual.com. Hasta otra.